Estamos preparados, Denise y yo. Todo listo. Muy bien. Queremos llegar antes para ver el ambiente y habituarnos a la atmósfera. Vale, bien. Farid lo sabe, se lo he dicho. Vamos a salir todos juntos. Genial. De paso, podemos ver esto también. Claro, sí. Hasta luego, entonces. Me he dejado el móvil. Ahora voy. Te espero fuera. Hola, tengo un trabajo para ti. ¿Podrías buscarme la fecha de una boda, por favor? Estupendo. Me he dejado el móvil. Vámonos ya o llegaremos tarde. Subid a los coches. ¿Dónde está Piril? Melo y Geran tampoco. ¡Voy al coche! Voy a ver si encuentro a Piril. ¡No subas al coche! ¿Era necesario montar este espectáculo? El señor Atees nos lo pidió. Venga. ¿Piril? ¿Dónde estará? Tiene que ser fuerte, ¿vale? Sí que es verdad que la gente a veces se equivoca, pero los errores se pueden corregir. Hasta que descubra si es un error o no, por favor, no se altere. No le conviene. Estoy bien, gracias. Cariño, ¿estás bien? ¿Eh? ¿Qué ha pasado? ¿Te han dado náuseas? No me pasa nada. Cariño, si pasa algo, lo que sea, dímelo y vamos al médico. Lo más importante es tu salud y la de nuestro hijo. Te lo he dicho, estoy bien. Vale. Ven aquí, mi amor. Has salido del baño y estabas muy pálida. A veces me llevo unos sustos. ¿Seguro que estás bien? Me he mareado. Pero gracias a Melo se me ha pasado. Ah, gracias, Melo, de verdad. Bueno, ¿qué? ¿Nos vamos? Venga. Vale. Sí, queridos espectadores, el famoso arquitecto y habitual de la revista Serkan Bolat y su exnovia Eda Yildiz están llegando con sus actuales parejas para el desfile de moda de esta noche. Y como podemos ver, la famosa diseñadora Sevim Isik ha salido a la puerta a dar la bienvenida a las famosas parejas. Hola. Bienvenidos. Señora Sevim, ¿cómo está? Hola, muy bien, gracias. Pasen. Gracias, muchas gracias. No hay de qué. Eda, mi amor, bienvenida. Esta noche va a ser toda tuya. He diseñado para ti uno de los mejores vestidos de mi vida y todo va a salir genial. Vas a parecer una princesa, querida. Bienvenidos. Gracias, ¿cómo están? Bien, ¿y ustedes? ¿Qué tal, señor? Buenas tardes, bienvenidos. Adelante, por favor. Todo está precioso. Y todavía no ha visto nada. Lo que veo me encanta. Cuando empiece el espectáculo, se quedará sin palabras. Hola. Hola, señorita Eda. Hola. Buenas tardes. Mi novio y yo estamos muy emocionados por participar en el desfile. Y en pareja. Perfecto. Espero que después de esta noche hagamos muchos proyectos juntos. No tengo ninguna duda. Genial. El arduo trabajo y la tenacidad de la señorita Eda y de usted no se ven muy a menudo. Muchas gracias. Entonces vamos a empezar, ¿les parece? Ustedes vayan a la parte de atrás del escenario y ustedes adelante. Hay mucha gente, ¿podremos hacerlo? No seas tonta, lo haremos muy bien. Escucha, hoy todo el mundo nos va a ver caminar por la pasarela y todos entenderán que somos la pareja ideal. Bueno, Serkan lo entenderá. Ya verás cómo pierde la cabeza, estoy seguro. Incluso podría recuperar la memoria. Oh, sí, ojalá. Te mereces lo mejor, todo saldrá bien, ya lo verás. Es un ejemplo de transición entre la antigua arquitectura y la moderna. La luz entra por el techo, ¿lo ves? Es un edificio antiguo, pero mira qué espacioso. La organización es muy buena. Los efectos de iluminación están muy conseguidos y la decoración también. Es verdad, sí, por supuesto. Participan modelos de todo el mundo y de diferentes nacionalidades. Vaya, qué bien. Cariño, ¿estás bien? ¿Estás bien? Sí, Engin. Si quieres, nos vamos a casa. Estoy bien, de verdad. Vale. ¿Quieres beber algo? No me apetece. Tienes razón, Engin. La organización es excelente. Sí.
Por cierto, Serkan, después del desfile, el señor Ates os ha invitado a vosotros y a Eda y Denise a su yate. Pues no lo tenía planeado. ¿Y tenemos que ir? Hombre, yo creo que sí. Es mejor no negarse. Os lo ha pedido. ¿Vosotros iréis? Hará mucho frío para ir en yate. Erden, ¿a qué venía el mensaje? Yo no he enviado ningún mensaje. Yo no sé nada. No conozco a nadie y ni siquiera te conozco a ti. Oye, Viril estaba en el baño destrozada. Le he tenido que decir que se lo habrían enviado por error para que se sintiera mejor y se recuperara. ¿Qué hacemos ahora? Ya te he dicho lo que pienso. Podemos ir a mi refugio. Mira, esta es mi última oferta. Vayamos a escondernos. No dices más que tonterías, Erden. Ya estoy harta. Esto está a tope. Creo que necesito ir a dar una vuelta. ¡Dada! Vaya, qué pasada, un camerino para ti sola. Te tratan como a una reina, ¿eh? ¿Por qué estás aquí sentada? ¿No empiezas a prepararte? El maquillador tiene que venir. Cada vez estoy más nerviosa. Hay mucha gente ahí fuera. Tú no te preocupes por eso, pero es verdad que hay un montón de gente ahí fuera. Bueno, no es para tanto. O sea, está Erdem y yo y nuestros amigos. No somos tanta gente. Esta vez es diferente. ¿Qué voy a hacer? ¿Desfilar como Eda? ¿Sonreír como Eda? Y los dejarás boquiabiertos. ¡Es un día cualquiera! ¿Sabes que eres la mejor amiga del mundo entero? ¡Sí! ¡Mucha suerte! ¡Choca! ¡Qué bonito es esto! ¡Denise! ¿Qué estás haciendo aquí? Me estoy preparando. ¿Qué? ¿Por qué tienes que prepararte? ¿Es que no te acuerdas? Yo también voy a desfilar. Pero estoy pensando en una cosilla. ¿Y si te pasara algo a ti? ¿Qué? Y en tu lugar saliera Serkan a desfilar. Pero esto es lo que queríamos. Estamos jugando a esto para darle celos a Serkan, para que él nos vea. No, ¿qué va? Eda y tú estáis demasiado juntos. Es muy irritante. No hace falta llevarlo tan lejos. Digamos que te duele mucho el pie y no vas a poder hacerlo. Así que va a ser Serkan el que salga en tu lugar. Es una gran idea. Melo. Te duele mucho el pie, ¿vale? Un beso, adiós. Melo, pero... ¿Y si Eda no está de acuerdo? Y vamos a desfilar juntos como una pareja. Así es como iba a ser. Señor Serkan, perdone, ¿puede venir un momento? ¿Qué pasa, Melek? Un drama. Cuéntame. Ha pasado algo. Denise se ha caído hace un momento. Se ha dado un golpe en la cabeza y no se encuentra muy bien. Ahora no sé qué haremos. Ay, por Dios, esto es una desgracia. Todo el trabajo no habrá servido para nada. No lo creo. Tiene que haber algún tipo de solución. Eda puede hacerlo sin Denise. Está habituada. Ella ya ha desfilado muchas veces, ¿verdad? He pensado en ello y creo que se me ha ocurrido una solución al problema. ¿Cuál? Que usted desfile con ella. No es posible. Sí, por favor. No, este no. Es un evento muy importante para mí. Sería estupendo. Por favor, señor Serkan, no se niegue. La entiendo, de verdad, pero soy un hombre de negocios. No sabría hacerlo. Señor Serkan, dígame. Por favor, no se niegue. Sabe que este evento es un acto benéfico. Tenerlos a los dos en la pasarela hará brillar aún más el proyecto. Ay, tiene usted razón. Pienso lo mismo. Sí, por favor. Lo hará. Que sí, es capaz. Sí, sí, venga, claro no que puede. Que no. Por no, favor. No. ¿Será ese? Ay, seguro que sí. Es muy intimidante. Siniestra. Oh, qué miedo. Está pasando de largo. Desde luego parecía que era él. Que venga ya, llevamos aquí mucho rato. Tal vez sea ese. Ay. Mírele, si camina como un matón. Ya lo creo. Shh, espere, espere. Dime, cariño. Claro, amor mío. ¿Necesitas yogures? Ahora mismo voy. No deberíamos juzgar a las personas por su apariencia. Me ha parecido que me miraba. Va por yogures para su mujer. Madre mía. ¿Ah? Me ha enviado un mensaje. ¿Qué? Estoy esperando junto a la vieja fuente a 200 metros. Vale, ya está. Seifi, coja el dinero y vaya hacia allí. Y traiga el cadáver, venga. Como si fuera por huevos a la tienda.
¿Y por qué tengo que ir yo? Porque es el más fuerte de los tres. ¿Tiene que ir usted? ¿Qué está diciendo? Lo dice porque eres mi empleado. Ah. Por cierto, ¿cuánto gana? ¿Qué tiene que ver mi sueldo con eso? Yo qué sé. Uno para todos y todos para uno. Vamos los tres. Eso es. Su pareja llegará enseguida. Usted ya sabe lo que tiene que hacer. ¿Cómo que lo sé? No sé lo que tengo que hacer. Me levanto y camino, ¿no? Melo. ¡Dada! Cariño, he venido a desearte suerte. Gracias, la necesitaré. No, no la necesitas en absoluto. Tú sal ahí y camina tranquila. Está hecho. Además, Melo te ha preparado una sorpresa. ¿Qué sorpresa? ¿Qué pasa? ¿Qué has hecho? Ya lo verás cuando llegue tu pareja. Buena suerte. Quedan 15 segundos. Vale, me pondré en ridículo delante de todo el mundo. ¿Qué estás haciendo aquí? No lo sé, Eda. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué llevo esto puesto? ¿Por qué tengo que salir ahí a desfilar? No sé por qué hago nada de todo esto. ¿Tú vas a ser mi pareja? Supongo. ¿Y Denise? En 5, 4, 3, 2, 1... Ayúdame. Uno. Ayúdame con la falda. Colócala. Extiéndela, vamos. ¿Que extienda la falda? Te tendría que extender el vestido entero. A ver qué puedo hacer. No seas tonto. Estate quieta, Eda. Déjame, ¿tanto vamos. Te importa que me vean así? No estoy celoso. Lo que pasa es que hay mucha gente ahí fuera y no puedo Oye, representar a Artlife de este esta vestido. Manera. Además, no represento también a Artlife. La soy Eda es... Gildy. Si me pongo vale. lo que quiero. Faltaría De acuerdo. Puedes ponerte lo que quieras. No me refería a eso. Sonríe un poco, ¿de acuerdo? No salgas tan serio, no sonríe. Voy a desfilar. Saldré ahí, te acompañaré y daré la vuelta. No digas tonterías, tengo que salir con acompañante. Eda. ¿Qué? Soy Serkan Borat, no puedo hacer estas estupideces, ¿lo entiendes? Pues haberlo pensado antes de aceptar Serkan Borat. Yo no quería hacerlo. Caminarás como un robot. ¿Qué te parece? ¿Te invito bien? Sí, muy graciosa, ya lo veo. Hecho. Déjame. ¡Ya está! Felicidades. Gracias. Enhorabuena. Muchas gracias. Por cierto, que te mejores. Gracias. ¿Qué te ha pasado?
He tenido un pequeño accidente. Me he torcido el tobillo. Menos mal que Serkan ha accedido a salir en mi lugar. Ha sido improvisado. Yo no sabía lo que te había pasado. ¿Y ahora estás bien? Sí, sí, estoy mucho mejor. Han estado maravillosos. Ha sido increíble. Estoy encantada. Les doy las gracias a los dos de todo corazón y les felicito. Muy pronto los periodistas vendrán hacia aquí. Podemos marcharnos antes de que esto se llene de gente. ¿Marcharnos? Sí, el señor Ates nos ha invitado a todos a ir a su yate. Vendrán, ¿verdad? De acuerdo, pues voy a cambiarme para volver a ser yo misma. Estupendo, nos iremos ya. Yo también me cambiaré. Venga, vámonos todos a algún sitio. Vamos a tomar algo y a divertirnos un poco. Así se habla, ese es el espíritu que me gusta. Claro que sí, nos lo merecemos, ¿no? Vamos a divertirnos. ¿Sí? Vamos a algún sitio, nos tomamos una copa y charlamos. Es una buena idea. De acuerdo. Decidimos a dónde por el camino. Muy bien, pues venga. Estupendo. Así me gusta. En marcha. Vamos, cariño, vámonos tú y yo. ¿Qué pasa? Espera. Escúchame bien. Antes de decirle nada a Piril, tenemos que descubrir lo que de verdad está pasando. Va a ser pan comido. Lo descubriremos enseguida. ¡Melo! ¡Ya vamos, ya vamos! ¡Espera! Camina. Ten cuidado. Oye, ¿estás bien? Sí, gracias. Tengan cuidado. Cuide bien de la estrella de la pasarela. Estoy bien, gracias. Ay. ¿Será ese el que esperamos? No lo sé, no nos dijo cómo podíamos identificarlo. ¿Hemos recorrido ya los 200 metros? ¿Cuentas las calorías que has quemado? No, el hombre nos dijo que estaría a 200 metros. Por favor, sed razonables, estamos solos. Aquí no hay nadie más, así que a la fuerza tiene que ser él. Y viene hacia aquí. Calma, calma. Hola. Queríamos saber si ha traído usted nuestro cadáver. Dios mío, sería mejor que se lo confesaras a la policía. No acababa de hablar de ser razonables. A mí no me meta en esto. Yo no hice nada, no tengo nada que ver. Son ellas dos. No quiero que me malinterpreten. ¿A ti quién te paga el salario? ¿Usted? Dejen de discutir de una vez. ¿Han traído el dinero? Sí, lo hemos traído, Chefi. ¿Qué? Venga, para eso te pago. Al menos mi seguro servirá de algo. Venga. ¿Ya tiene el dinero? ¿Dónde está el cuerpo de Alex? Lo tengo aquí mismo. Ahora lo verán. Señoras, les estoy muy agradecido. Chao, Seifi. Chao. ¿Pero qué? Esperen, que se van, se llevan el dinero. ¡Paren! ¿A dónde vas? ¡Espera, no te vayas! ¡No se les habrá caído algo! ¡Se van llevando todo! ¡Se van llevando todo! ¡Está muerto! ¡Que has oído! Me gustaría agradecerles especialmente a Eda y a Serkan la velada tan maravillosa que nos han hecho disfrutar. Gracias a ustedes. Gracias. Sí, le damos las gracias y también le agradecemos mucho que nos haya invitado a venir aquí. Es un placer. Todo estaba delicioso. Me alegro mucho. Maldita sea, otra vez. ¿Pero qué quiere? Voy a salir a tomar el aire. Claro. ¿Selin? Un segundo. Además, no se puede prohibir el amor allí donde yo esté. Eso es justo lo que quiero. ¿Lo que quieres? Rompe con Serkan de forma amistosa o esto se va a poner muy feo. ¿Quién me habrá enviado esto? ¿Qué quieres? ¿Quién eres? ¿Qué voy a hacer? Discúlpenme. Dime. Señor Serkan, he encontrado lo que me pidió. Hay una solicitud legal en el registro civil.
Eda Yildiz y Dennis Carsu tienen fijada fecha para su boda. En esa fecha tendrá lugar la oficialización del matrimonio. Entiendo. Serkan. Serkan, ven. Eda ha desaparecido. No la encuentro. ¿Cómo que ha desaparecido? No lo sé. Estaba aquí hace un momento y ha desaparecido. No puede haberse esfumado. No sé, pero cuando he mirado ya no estaba. ¿Se ha caído? No lo sé. Puede que sí. No la he visto. Alguien de ese yate se ha caído al mar. Necesita ayuda. Daos prisa. ¿Pero dónde está? No la veo por ningún lado. Serkan, ¿qué haces? ¿A ti qué te parece? ¡Voy a buscarla! Ya la han encontrado. ¿La han encontrado? Los de ese yate la han visto y la han rescatado. Te he traído una manta. Muchas gracias. Tranquila, ya estás a salvo. Muchas gracias, de verdad. Me he caído de ese yate de ahí. Y creo que Serkan me está buscando. Ahora vamos para allá. Le diré al capitán que nos acerque al muelle para que puedas bajar. Coge esta toalla y baja a secarte el pelo. Hay un secador. Gracias. Eda, ¿estás bien? Serkan. ¿Estás bien? Sí, sí, solo un poco asustada. ¿Te has hecho daño? Eda, ¿estás bien? Sí, estoy bien, Denise. Me he caído. ¿Cómo te has caído? ¿Qué ha pasado? Me he resbalado. Por suerte el señor Kemal lo ha visto. Me ha rescatado y me ha dado toallas y una manta para entrar en calor. Menos mal que no te ha pasado nada. Muchas gracias. No hay de qué. Ha tenido mucha suerte. De verdad, muchísimas gracias. Le ha salvado la vida a mi prometida. Cualquiera lo habría hecho. ¿Seguro que estás bien? Nos has asustado. Sí. Creo que será mejor que vaya al hospital. No, no hace falta. No me he hecho nada. Me iré a casa a descansar. Nos casaremos dentro de 2 días. Me encantaría que viniera a la boda. Sí, por favor. Quiero que venga. Iría encantado. Pero mañana me voy a Estambul. Tengo cosas que hacer. Pero nunca se sabe. Quizá nos volvamos a ver. De todos modos, gracias por invitarme.
Gracias a usted por salvarme. Le debo una. Vamos, cogerás frío. Cuídate mucho. Gracias, Denise. Sí. He perdido el colgante. ¿Qué? Creo que se me ha caído. Que vaya bien, Ariel. Igualmente. Tienes que ponerte ropa seca. No estés tan triste. Lo has perdido, ya no puedes hacer nada. Ese colgante tenía mucho valor para mí, ya lo sabes. A mí no me ha pasado nada, pero he perdido el colgante. Ya no lo tengo, lo he perdido. Prefiero que lo hayas perdido, pero que tú estés bien. Seguro que Serkan te compra otro. ¿Qué dices? ¿Cómo me va a comprar otro colgante? Sabe que en 2 días me caso. Y él ni se ha inmutado. Ya, pero es mentira, Eda. Toda la boda es una farsa. Esto aún tiene solución. Pero él no lo sabe, Melo. Cree que de verdad me caso. Pero no hace nada al respecto. Es una pesadilla. ¿Qué hago? ¿Tengo que casarme con Denise de verdad para que reaccione? ¿Qué insinúas? Venga ya. ¿Vas a hacer el papeleo para ver si Serkan se lo cree? Se me acaba de ocurrir, pero creo que vale la pena intentarlo. Es una idea brillante. Si me puede ayudar a recuperar a Serkan, tengo que intentarlo. ¿Sabes qué significa eso? Que es su última oportunidad. Exacto, y ahora lo sabe. Si pasa el tren, ya no podrá recuperarme nunca más. Cariño. Ven. ¿Qué? Oh, dame un dedo. Ponte esto. Mm. Ya está. Tienes mal de ojo. Por eso te sale todo mal. Es la única explicación. El mal de ojo te está afectando, cariño. En serio. Ya solo faltaba que te caigas al mar. Ya se ha caído. Hoy mismo. Y he perdido el colgante. Vaya. Gracias, tía. Lo llevaré un tiempo. No te lo quites. ¿Y esto? ¿Eh? Quedan 2 días. ¿Cuándo piensas cancelarla? A mí no me metas, ¿eh? No, no. A mí no me metas. No. Yo no pienso decir nada, no, porque estoy hasta aquí. ¿Qué? ¿Cuándo lo harás? Tía, no lo voy a cancelar. ¿Qué? Estoy dispuesta a casarme. Si con eso consigo recuperar a Serkan, llegaré hasta el final. Hagamos como que no has dicho nada, porque eso no va a pasar. ¿Estás loca? ¿Vas a casarte para intentar recuperar a Serkan? ¿Te parece una buena idea? Tía, es mi última oportunidad, la última de todas. Pero, cariño, ¿no ves que todo lo que has hecho no ha servido de nada? ¿Qué crees, que justo cuando vayas a casarte con Denise, Serkan se iluminará? ¡Oh! ¿Y se acordará de todo? Pero... Venga, no la desanimes, Aizer. El destino es caprichoso. Y además, el amor no entiende de lógica, ¿verdad? Es cierto, claro, eso es. Sí, la teoría está muy bien, pero la práctica es otro asunto muy distinto. Pero existe una cosa llamada energía positiva. Eso no me lo puedes negar, Aizer. Vale, te entiendo. Tú lo has ido viendo desde fuera. Y solo ves lo negativo, pero funciona. El plan de Eda sí que ha dado resultado. Puede que Serkan no se acuerde de ella. Pero siempre que hace algo, encuentra el modo de estar cerca de Eda. Es verdad, tía. No lo puede evitar. Se siente atraído por mí. Lo sé yo y lo sabemos todos. Sí. Y yo la apoyo en todo lo que decida. Tengo que intentarlo. Mira, tía, te prometo que si con esto no recupera la memoria, voy a cerrar este capítulo. Si tu plan no funciona, ¿te olvidarás de Serkan? Sí, te lo prometo, tía. Solo quedan 2 días. Tengo que intentarlo, entiéndelo. Muy bien, pues la cuenta atrás ha empezado. Eso es, acaba de empezar. ¿Y tú estás de mi parte? Claro que lo estoy, cariño. Yo también. A ver. Anímate, Fer. Tú también estás de nuestra parte, ¡qué bien! Pero solo porque creo en el amor. No entiendo cómo se os ha ocurrido semejante locura. Porque ambas pensamos igual. Creo que es la mejor idea que se nos ha ocurrido. Ya, mira que sois monas. Vale. Si no, ¿cómo crees que se nos ha ocurrido? Siempre pensamos igual. Claro. Ya lo veo. ¿Qué significa que se acabó?
Venga, no me lo creo. ¿Estás hablando en serio? Sí, Engin, muy en serio. Ya estoy harto. Se acabó. Me rindo. No, no puedes hacerlo. Sigue intentándolo. No te rindas. ¿Para qué voy a intentarlo, Engin? En dos días se va a casar y habrá acabado todo. Ya. ¿Qué? ¿Va en serio? Sí. Lo hará. Pero Geran nos dijo que era todo mentira. ¿No viste lo nerviosos que estaban cuando respondían a aquellas preguntas? Pues se ve que no. Geran se equivocó o nos hizo creer que todo era parte de un plan. Pero no, sea como fuera, la única realidad es que Eda se va a casar dentro de dos días, ¿es cierto? No. Ahí te equivocas. Hay otra realidad y es que quieres a Eda. Estás enamorado. Se te nota. Y creo que tendrías que ir a hablar con ella. Aunque sea así, ¿qué quieres que le diga? Si me quisiera, no se casaría con otro, ¿no crees? No lo haría. Es muy simple. Eda no quiere estar conmigo, así que basta, ¿vale? Así que dejemos ya el tema. Denise, estoy harta. Eda me va a volver a ganar. Haga lo que haga, Serkan va detrás de ella. Primero en el desfile y luego en el yate. Serkan estaba preocupadísimo por ella. Selim, no te rindas tan fácilmente, ¿vale? ¿Cómo quieres que no me rinda? Lo he intentado todo. No puedo hacer nada más, se acabó. Calma, estás así de nerviosa por esas fotos que te han enviado. Y no tiene pinta de que vayan a parar. Mira, esto es lo que me han enviado ahora. ¿Rompe con Serkan de forma amistosa o esto se va a poner muy feo? Y ya está, con borrarlo se soluciona. Tranquila, Selin. Mira, si quieres ganar a Eda, tienes que ser fuerte. Tienes que seguir adelante, esforzándote. Tienes que concentrarte en tu objetivo. ¿Cómo puedes estar tan confiado con la que está cayendo? ¿Sabes por qué estoy tan seguro? Porque nuestra boda no va a ser una farsa. Eda y yo nos casaremos de verdad. ¿Qué? ¿De verdad? Cuando Serkan empezó a hacer preguntas, fui al registro y presenté una solicitud de matrimonio. Serkan se informó y sabe que nos vamos a casar. Lo único que tienes que hacer es seguir mis pasos y presentar una solicitud. ¿Y qué hay de las fotos? Pues tendremos que encontrar a la persona que se las ha enviado. No sé quién puede haberlo hecho. Podría ser cualquiera de tu alrededor, Selin. ¿Pero quién? Denise, cuídate mucho. ¿Qué? Creo que se me ha caído. ¿Qué es eso? Dios, qué vergüenza. No. No mires, ¿vale? Serkan, no mires el cartel, no mires a Eda. Eda, no te quiere. Deja de pensar en ella. Para, basta, no mires. Vamos, ponte en verde. Menos mal.
Buenos días. Hola, buenos días. No pareces muy contento de verme. Seguro que si me hubiese ahogado estarías más contento. Eso no es verdad. Además, tu prometido estaba contigo y se alegró de que no te pasara nada. ¿Qué importa lo que yo piense, Eda? Es verdad. Solo somos socios. Lo que pienses no importa en absoluto. Exacto. Pasa. Vaya, qué educado. Sonríe un poco más. ¿Me puedes contar ya de qué va todo esto? Me estoy poniendo nervioso. ¿A qué viene tanta urgencia? Estamos viviendo un momento histórico, tío. Jamás había pasado algo así. Este hombre es increíble. ¿Así cómo? ¿De qué hablas? ¿Lo dices en serio? ¿Como lo de anoche? Eso no tiene nada que ver con lo que hacemos aquí. No sé por qué no lo habíamos hecho antes. Fue genial. ¿Esto? ¡Ah! ¡Qué pasada! Engin, somos un estudio de arquitectura. ¿Y qué más da, tío? Es muy bueno. Mirad, esto es maravilloso. Y el reportaje también nos incluye. Todo el mundo habla de nosotros. Toda esta atención mediática nos irá de perlas para conseguir muchos más proyectos. Sí, los teléfonos no han dejado de sonar. Nos llaman desde otras empresas, periódicos y revistas, es cierto. Así es. De hecho, Serkan también nos ha llamado el editor de una revista de arquitectura en el extranjero, ¿verdad? Y eso no es todo. Además, creo que tenéis un pequeño club de fans que os quiere conocer. ¿De verdad? ¿Sí? ¿Lo dices en serio? Claro. Lo dice muy en serio. Mirad quién llama. Venga ya, ¿en serio? Perdón. Hola, señor Suha. Sí, ¿cómo está? Otro número desconocido que me llama. No quiero cogerlo. No sé quién hay al otro lado de la línea. Cójalo, quizá es importante. Diga. Sí, soy yo. ¿Qué? ¿Se ha hecho una donación a mi nombre? ¿Para qué fundación es la donación? Ah, ¿me puede decir quién la ha hecho? Oh, ya veo. Claro, no hay de qué. Ha sido un placer. De nada, que tenga un buen día. ¿Qué ha pasado? ¿Qué era esa historia de la donación? Alex ha hecho una donación a mi nombre a una fundación. Querían darme las gracias. Ha utilizado el dinero para una buena obra. ¿Dónde lo ha donado? A la Fundación de Personas contra la Invasión Alienígena. Ese tío se está burlando de nosotras. ¿Existe esta fundación? Pues parece que sí. Es Fer. Ay, Fer, no sabes lo que acaba de pasar. ¿También te han llamado? No me lo puedo creer. ¿Qué ha pasado ahora? ¿A qué fundación? ¿Eso a cuál? A la Fundación de Personas Desleales. Sí que se está burlando. La madre que lo trajo. Te juro que este tío al final me va a matar. Ya me duele la cabeza. Hay que conseguir los justificantes y enmarcarlos, Aifer. Venga, vale. Mi cabeza, no me encuentro bien. Ya hablaremos hoy. ¿Le traigo un ibuprofeno? No quiero ibuprofeno. Ya estoy harta. No voy a descansar hasta que encuentre al responsable de esto. Ojalá tenga la cabeza llena de piojos y no se la pueda rascar. Ojalá lo coma si le quede pequeña. Ojalá el día que se muera encuentren la cura para lo suyo. Oh, cálmese. Y ojalá no pueda usar prismáticos nunca más. No sé ni por qué digo esta tontería. Basta, ¿pero qué está diciendo? No puede ponerse así de creativa y maldecir a la gente. Eso es muy feo. Todos tenemos derecho a vivir. ¿Se puede saber qué te pasa? A mí nada. ¿Seguro que no? No. ¿Me estás ocultando algo? Mírame a la cara. No apartes la mirada. Mírame a mí. Mírame a los ojos, Seifi. No mires a las paredes. Venga. Seifi, mírame a mí. He dicho que me mires. Seifi. Señor Edan. Este circo no es bueno para la empresa. ¿De acuerdo? Creo que te equivocas. No, Engin. Que sí, es la bomba, es perfecto. Además, forma parte del negocio. Las relaciones públicas son parte de nuestro día a día. No sea rancio, hombre. Vamos, cielo, dejémosle. Siempre igual. Si es que incluso tienen fans, es increíble. Vale, Engin, cálmate. ¿Por qué te molesta tanto todo esto? ¿En serio? Porque somos arquitectos, Eda. Yo soy arquitecto y tú eres paisajista, ¿vale? Esto es una estupidez sin sentido. Te juro que no entiendo cómo a alguien le puede interesar. ¿De qué van? Venga, salimos en vallas publicitarias y revistas. Es de locos. No te acordarás, pero esto antes ya nos pasaba.
Dudo mucho que esto pasara porque yo nunca accedería a hacer una tontería así ni muerto. ¿Se ha armado este pitote porque desfilamos en una pasarela? ¿Te molesta todo lo bonito que nos pasa? No es verdad, no me molestan las cosas buenas. Pienso en el futuro de nuestro proyecto. Sí que es verdad, todo lo bueno te molesta. Te he dicho que no. Y quieres que todo salga a tu manera. Pues sí, Eda, así es. Quieres que todo esté a tu gusto, pero la vida no es así, es todo lo contrario. Déjate llevar. La vida sigue su curso y a ti eso te da igual. Que me deje llevar de que, Eda, no te entiendo de verdad. Ya estamos otra vez hablando de cualquier cosa menos de trabajo. ¿Qué está pasando ahora, Leila? ¿Qué es ese barullo? Esto no parece una oficina, es increíble. Señor Serkan, ya estoy aquí, he venido a salvarle. No se preocupe, no le hagáis fotos de calle. ¿Hablas de esto? No me empujéis, por favor. Apartaos. ¡Vaya, qué maravilla, cómo fluye la vida! Déjate llenar. Hombre, no se puede entrar a hacer fotos fuera. Me vais a obligar a llamar a la policía. ¡Basta! ¡No hagáis fotos, por favor! ¡No! Vuelves a llegar tarde. ¿Qué pasa, Eda? ¿No tienes otra cosa que hacer? ¿Quieres que fiche cada día? Así no tendrás que estar vigilándome. Si fuera tú, me daría prisa. ¡Ya basta! ¡Fuera de aquí! ¡Largo! ¡Señor Serkan, por favor! ¡Fuera! ¿Qué es todo esto? Gracias, Leila. ¿Tú, qué me has llamado? Serkan, ¿qué está pasando? ¿A ti qué te parece, Selin? ¿Tú qué crees? Esto está pasando. ¿Cuándo acabará esta pesadilla? Eres tú quien lleva esos no, temas. No, yo no llevo nada de esto. ¿Me estás diciendo que tú no te ocupas de...? Lo del desfile no fue cosa mía. ¿Qué vas a hacer, Serkan? ¿Participarás en más desfiles de modelos? Claro que no. Selin era una pasarela solidaria. Nos llamaron para participar y les hicimos el favor. Yo ni siquiera iba a desfilar. Siempre pones excusas. Sabes mejor que nadie que no me gustan las excusas. Eso es lo que pasó. Además, no tengo por qué darte explicaciones, ¿de acuerdo? Escúchame bien. No he vuelto contigo para estar así. No merezco que me trates de esta manera. Asume las consecuencias de tus actos. ¿Qué tiene que ver eso ahora? No. Selin, te estoy hablando. Selin. Anda, Selin, si estabas aquí... ¿Qué ocurre? Llegamos justo a tiempo. Quería enseñarte el anillo. Mira, como preguntabas tanto por él, supongo que así te quedas más tranquila. Tranquilísima. Ya veo. Enhorabuena. Gracias. Gracias. Serkan, creo que querías verme por algo de la restauración. Deja que vaya a buscar a Engin y empezamos enseguida. Lo has visto, ¿verdad? Cuando ha visto el anillo, se le ha cambiado la cara. Sí, seguro que es por eso. Eda, tenemos que aprovechar esta oportunidad. No podemos cometer ningún error o se irá todo al garete. Nos tendremos que casar de verdad si hace falta. Sí, ya había pensado en hacerlo. Tendremos que hacer lo que haga falta para que nuestra boda sea creíble. Ojalá no tengamos que llegar a eso. Bueno, esperemos que no, pero... Venga, manos a la obra. Hay que avisar a la gente. Vamos. Se van a casar de verdad. No están jugando. Van muy en serio. Se acabó. No tengo nada que hacer. ¿Qué dices? ¿Tú cómo lo sabes? Está claro. Acaba de venir a enseñarnos el anillo y estaba encantada. ¿Qué? No sé, quizá... No, Engin, no quiero escuchar nada más sobre Eda. Se acabó, estoy cansado de este juego. No necesito a Eda, me olvidaré de todo esto. Vale, pero piensa que hay más jugadores en este juego. ¿Qué hacemos con Denis? ¿Qué hacemos con él? ¿Sí? Pues no lo sé, Engin, pero por favor, encárgate tú, porque yo ya no le soporto más. Está bien, buscaré una solución. Aunque se me ocurre una cosa, Serkan. ¿Qué? ¿Y si ese anillo resulta ser falso? No sé. ¿Por qué me persigue? Ven aquí, voy a acabar contigo, sabandija. Déjame, ¿qué está haciendo? ¿Cómo pudiste delatarnos? Si se hubiese fugado, yo me habría quedado en la calle. Además, lo hice por usted, ¿de verdad? Sí, claro, y encima tendré que darte las gracias. No me lo puedo creer, te he dicho que vengas. Entonces, ¿para qué me lo pregunta? Te juro que nunca me habría imaginado que vivía con una víbora. No sea mala, sé muy bien que usted detesta las víboras. Lo hice con buena intención, fue por su bien, se lo juro. Si estas son tus buenas intenciones, no quiero saber cómo serán las malas. Lo siento, perdóneme. ¿Que te perdone? Ya puedes coger tus cosas y largarte de aquí. ¿Qué es lo que ha dicho? Que te despido. No, ¿qué va? Sí, se acabó, te despido. ¿De verdad que va a hacerlo?
¡Por supuesto que te despido! ¡Lárgate enseguida! ¡Que me voy, eh! Es lo que te acabo de decir. Vale, tengo orgullo propio. Me voy. ¿Es que no ha oído lo que le he dicho? He dicho que me voy. Llevo un rato diciéndote que te vayas. Voy hacia la puerta. Es su última oportunidad. Solo has dado dos pasos. Continúa. Le parecerá bonito. Si se arrepiente, llámeme. Aunque también me lo puede decir antes de que salga por la puerta. ¡Que te vayas de una vez! Ay. Yo haría el banquete en este restaurante. Es muy elegante y fíjese qué vistas tiene. ¿Qué hay de la comida? Denise y yo queremos un menú con carne. Sí, lo preferimos así. Tienen una granja. Cuentan con carne de primera. Doy fe de que está buenísima. ¿Y el baile? ¿Qué podemos bailar? ¿Un tango te gustaría? Claro. ¿Un tango te gustaría? ¿Saben bailar tango? Sí, la verdad es que a los dos se nos da bien. Estupendo. Habrá música en directo. Le diré a la banda que abran el baile con un tango. Serkan, ¿sabes bailar tango? No. ¿Qué? No me gusta bailar. Pues el tango es el baile del amor y la pasión. No sabes lo que te pierdes. Me importa muy poco. Tú mismo. Señor Serkan. Dime. Hola, siento interrumpir. Ha llamado el señor Tariq. Dice que hay un error en un archivo. Eche un vistazo. ¿Un error? No puede ser. Pero bueno. Pues sí, las medidas están mal. ¿Cómo dices? ¿Has cometido un error? ¿Estás admitiendo que has cometido un error? No, 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 no. Yo no tengo la culpa, Eda, ¿vale? Cualquiera cometería un error así en un ambiente tan caótico como este. No me puedo concentrar, no puedo trabajar como es debido. Llevo semanas diciéndote que esto parece un circo. ¿Te estoy distrayendo? No lo entiendo. Pues sí, la verdad es que sí, un poco. Bueno, un poco no. Me distraes mucho. Sé que estamos trabajando, pero lo del tango de... Sí, ya, el tango, el tango, el tango. Esto es un estudio de arquitectura. Serkan, el baile nupcial es importante. Sí, pero no tiene nada que ver con la arquitectura. No nos dedicamos a dar clases de... Da igual. Me iré a otro sitio. No quiero ser una molestia para tus reuniones de no trabajo. ¿Y yo qué hago? ¿Voy con él? Señor Serkan. Me lo merezco. ¿Quién le hace algo así a un ser querido? No debía hacerlo. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy con el señor Serkan, delaté a su madre. No querrá verme. Y Aifer tampoco me querrá en su casa. Podría ir a casa de alguno de mis amigos. Aunque en el cole siempre me chivaba de que copiaban. No tengo amigos de verdad. No tengo a dónde ir. Me voy a quedar solo en la calle. No sé si se habrá ido ya. Pero si no tiene a dónde ir. Si parece un perrito abandonado. No puedo. ¿Qué haces aquí todavía? Todos mis amigos me han ofrecido quedarme con ellos. Estoy decidiendo con cuál de ellos me voy a ir. Porque no quiero romperle el corazón a nadie. Bien, porque nunca te voy a perdonar, Seifi. Créame, se arrepentirá de ello cuando sepa la verdad. Mira que sea la última vez que me amenazas así. ¡Lárgate! ¿De verdad me ha echado de casa? Dejo de pensar en ti. Estás en cada uno de mis pensamientos. Te has adueñado de mí y no soporto sentirme así. Fíjate. Me encantaría que el señor Serkan se casara con Eda. Si es que son la pareja perfecta, todavía no entiendo cómo no siguen juntos. Sí, es verdad. Forman una pareja perfecta.
Pero es que él no se acuerda de nada. Es una lástima, pero es lo que hay. Se me ha ocurrido una cosa. ¿Tú crees que si le golpeamos fuerte en la cabeza revertiríamos la situación? Igual el golpe le hace recuperar la memoria. ¿Y si lo intentamos? ¡Qué buena idea! ¿Ah? ¿De verdad? ¡Claro que sí! Es que yo... No, Erdem, no dices ni una cosa con sentido. Ni una sola. Pues no sé por qué lo dices. Hablar contigo me estresa. Uf. Entonces, ¿qué? Vamos a tener que ir a la boda, ¿verdad? Sí, pero no iré contigo. ¿Qué estás haciendo aquí? Me he manchado la camisa. He venido a cambiarme, pero tranquila, ya me voy. ¿Ah? Ya está. De acuerdo. ¿Y tú qué? ¿No estabas tan ocupada? He venido a consultar unos detalles del proyecto del puerto. ¿Tienes tiempo para trabajar? ¡Qué bien! Sí, soy capaz de hacer dos cosas a la vez. ¿Tú no has dicho que te ibas? Sí, enseguida me voy, Eda. Alguien tiene que hacerse responsable de los proyectos y quiero poder trabajar tranquilo. Oye, ¿por qué no me miras a los ojos? ¿Cómo dices? ¿Que no me estás mirando? ¿No te das cuenta? Desde esta mañana no me miras a la cara. ¿Has dejado sola a la organizadora de la boda? No la hagas esperar. No pasa nada. ¿Te molesta que me case? Para nada, ¿no? ¿Qué va? ¿Molesto? No. Ya te gustaría. ¿Seguro? Sí, seguro. No me digas. ¿Y por qué sigues sin mirarme a la cara? Me estoy abrochando la camisa, Eda. No me mires si no quieres, pero sé lo que sientes de verdad, Serkan. Eres una persona muy curiosa. No entiendo lo que quieres. Hace apenas unos minutos estabas organizando tu boda con tu futuro marido. ¿Te acuerdas de Denise, verdad? ¿Sabes que os vais a casar? Y tú te vas a casar con Celine. Sí, es verdad. Aunque sientas otra cosa en el fondo. Eda, si me conocieras tan bien como dices, sabrías que yo siempre mantengo mis promesas. Siempre las mantengo. Cuando digo que haré algo, lo cumplo. ¿Lo has entendido? El Serkan que conocía no era así. El hombre al que amaba no se dejaba manipular. Hacía lo que él quería. Nunca haría algo que no quiere hacer. Y lo hago porque quiero, Eda. Si tú lo dices, no vas a convencerme. Espero que cuando se te caiga la venda de los ojos no sea tarde. Bueno, ya lo ves. Parece que la información que le diste a Serkan sobre el plan de Eda no ha funcionado. No parece que tu jefe vaya a volver con Eda por ahora. Lo que intentaste no ha salido bien. Ya te dije por qué se lo conté. No me voy a justificar, Denis. Sí, es cierto, me lo dijiste. Pero me gustaría saber si tienes algún otro secreto que quieras contarle. Algo que pueda provocar que Serkan quiera dejar a Selin y volver con Eda. ¿Qué estás insinuando? No tengo nada más que contarle. ¿Estás segura? Por supuesto. Eres tú el que esconde cosas. Yo no tengo secretos. ¿Así que no ocultas nada? Entonces dime, ¿le has contado a Eda que has hablado con Serkan? ¿Y tú le has confesado que aún no estás enamorado de ella? ¿Por qué insistes en cuestionar mi amistad con Eda? ¿Pero no has pensado en tus propios errores? Tú siempre has dicho que eres un buen amigo y un tío honesto, ¿no? Pues venga, ¿por qué no vas corriendo y le confiesas a Eda lo que sientes? Mira... Te he tenido en un maldito pedestal. He hecho muchas tonterías por tu culpa, pero estoy muy arrepentida. ¿Me estás pidiendo perdón? ¿A ti? No, ni en sueños. No puedes culparme de los errores que has cometido, Denis. Antes de hacer algo, deberías pensártelo mejor para no cometer más errores. ¿Por qué estás tan preocupada? ¿Qué te pasa? Tengo miedo, Melo. Mucho miedo. He hecho todo lo que he podido para que se acuerde de mí, pero sigo sin conseguir que reaccione. Me voy a casar en dos días, aunque sea de mentira, todo va a terminar. Estoy jugando con el destino, y si no funciona... Funcionará.
Créeme, Serkan no va a dejar que esto llegue tan lejos. No lo sé. Pero estoy segura de que siente algo por mí. A veces hasta oigo cómo le late el corazón. No sé, es que puedo notarlo. Pero Selin siempre está por medio y le ha puesto en mi contra. Y hace lo que ella quiere, aunque diga que no. Vale, escúchame. Quedamos en algo. Tú lo dijiste, es la última oportunidad. Tenemos que ir con todo. Esto es una guerra y estamos luchando. No nos podemos rendir ahora, ya falta poco. Vamos a llegar hasta el final. Y ya está. Yeran. ¿Me puedo unir a vuestra batalla? Lo siento, chicas. Últimamente lo he pasado muy mal. Os he hecho daño a vosotras y a toda la gente que me rodea y lo siento. Pero no lo hice a propósito. Dejé de tomarme la medicación. No sé qué decir, perdonadme. No me preguntéis por qué lo hice. Está bien. No preguntaremos. Ferit me ha recomendado un psicólogo. Y pronto empezaré la terapia. Para poder volver a estar como antes. Edda. Te he hecho mucho daño y lo siento. No era mi intención actuar así. Perdóname. Soy yo la que lo siente. Estaba tan centrada en mi vida que no me di cuenta de que estabas sufriendo. Lo siento. Lo siento. Te quiero mucho. Yo sé que te quiero. No me hagáis llorar. Bueno, contadme cuál es el plan. Acercaos. Mira, sí, tenemos que... Lo debes estar pasando fatal, Seifi. Ya lo creo. Cuando le he dicho que fui yo quien las delató, me he despedido. ¿Y estarás? ¿Qué? ¿Qué hiciste, qué? Las denuncié a la policía. ¿Qué? Sí, pero ¿por qué lo hiciste? ¿Y ahora qué está haciendo? Ahora lo verás. ¿Qué? Tú ahí quieto, Aidan. Tienes que venir enseguida, es muy urgente. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué has hecho? ¿Le has dado un golpe en la cabeza a alguien? No, no he hecho nada. Es sobre los chicos. Tienes que venir. Quiero hablar contigo. ¿Les ha pasado algo a los chicos? ¿Están bien? Sí, no es por eso. Te he dicho que vengas. Coge a Seifi y ven. Si estoy aquí. Seifi es una sabandija. No me hables de él. ¿Me ha insultado? ¿Qué me ha llamado? Venga, no tardes, ¿vale? Ven enseguida. La señora Aidan cree que soy un falso. Y puede que sea verdad. Pero no hace falta insultar. Bueno, es que realmente eres un poco falso. ¿Cómo pudiste delatarnos? Es que si se hubiesen fugado me habrían quedado solo. Pues mira ahora la que has liado. Casi nos mandan a la cárcel. Bueno, déjalo. Preparo un poco de té. ¿Quieres una taza? Se lo agradecería mucho. Vale. Oh, huele fatal. Qué olor tan raro. ¡Leila! He sido yo. Se me ha caído el perfume al suelo. ¿No te gusta? ¿Qué? Edda, huele muy fuerte. Cuando las cosas huelen fuerte, no me gustan. La verdad, no entiendo cómo no te estás asfixiando. Pues a mí me gusta. Por Dios, así no se puede trabajar. ¿Quieres matarnos? Melek, ¿querías algo? Solo venía a retirar esto. No hacía falta, pero gracias. ¿Qué pasa? ¿Has visto algo? Sí, es muy interesante. Veo un tul blanco que está ondeando al viento. Y una mesa enorme. ¿Lo ves? Justo aquí veo una mesa puesta, con un mantel enorme. Y Serkan, eres tú, sí, te veo. Tú también apareces. ¿Y aquí? ¡Ay! Oh, aquí hay una mujer. Apareces con una mujer guapísima junto a ti. Y parece... Sí, está claro que es alguien a quien ya conocías. Siempre ha estado a tu lado.
Os estáis abrazando. La estás abrazando porque no la quieres dejar escapar nunca. ¡Ah, oh, qué bonito, ¿verdad? ¿Queréis mirar? Es una historia preciosa. A ver. Hasta hay palomas blancas revoloteando. Melek, 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 Melek. ¿Qué pasa? ¿Ahora qué hay que hacer con eso? Pues ahora tienes que lavar bien la taza y taparla. Para que se cumpla tu visión. Exactamente. Pues la voy a tirar. No, eso no es lo que hay que hacer. Venga ya. Tampoco funciona. No hay manera. No ha funcionado ni el perfume ni lo del pozo del café. No va a dar resultado, Melo. No, ya pensaremos en otra cosa. Tranquila, pero no te rindas. Hola, señor Serkan. ¿Cómo está? Señora Sevin, hola. ¿Qué hace aquí? Traigo el vestido de novia que he diseñado para Eda. Debe probárselo. ¿El vestido de Eda? Así es. Por favor. Muchas gracias. Lo que faltaba. Serkan, ¿estás bien? Pues no, la verdad. Bebe un poco de agua. Es increíble, en mi propia oficina. Gracias. ¿Qué ha pasado? ¿Te encuentras bien, Serkan? ¿Has recordado algo? No, no, no es eso. Es solo que todo es muy confuso y... Mira, todo esto... Es por mí, ¿verdad? Te estoy agobiando. No, Celine, hemos tenido una discusión y ya está. Simplemente me gustaría, por favor, que no se repitiera. Soy consciente de las decisiones que tomo, ¿de acuerdo? Vale. Bien. ¿Sabes qué? Acaban de llegar nuevas propuestas para la oficina de Esmirna y me gustaría darles una oportunidad. ¿Me puedes preparar una carpeta, por favor? Después las vemos juntos. Sí, ahora la preparo. Oh, gracias. Te cuento, Eda. He diseñado el vestido a partir del que llevaste en el desfile. Pruébatelo y así vemos si hay que hacer algún retoque. Muchas gracias. No pensaba que pudiese hacerlo en tan poco tiempo. Ah, si es necesario, puedo hacer un vestido en una sola noche. ¡Seguro que sí! Es una modista estupenda. Es la mejor del país, Melo. Es un honor. Eda, es un vestido precioso. Estarás perfecta. Eso espero, porque creo que es uno de los vestidos más bonitos que he diseñado. Muchísimas gracias. Bueno, ¿por qué no te lo pruebas? Así vemos cómo te queda. ¿Aquí? ¿Delante de todo el mundo? Ya. Si no te lo pruebas ahora, mañana no tendremos tiempo de arreglarlo. ¿Crees que puedes buscar algún sitio donde probártelo? Podría ir arriba. Sí, seguro que hay algún despacho. Claro, venga. Sí, será un momento. Queremos ver cómo te queda el vestido. Bueno, vale. ¡Qué bien! Ah, hola, señora Sevim. Hola, ¿qué tal? Vosotros también os casáis pronto, ¿verdad? Sí, así es. ¡Qué bien, Celine! ¿Ya sabes quién te va a hacer el vestido? ¿Tienes algo en mente? ¿Por qué no se lo hace usted? Nos encantan sus diseños. Creo que sería maravilloso que diseñara usted el vestido, ¿verdad, Celine? Por mí encantada. Sería un honor. Adoro a Celine. Genial. Si me disculpa, me voy a hablar con Engin, porque esta oficina parece de todo menos una oficina. Es increíble. La llamaré para organizarlo todo. Muy bien, perfecto. Vamos, Eda, póntalo y desfila como en la pasarela. A ver cómo te queda. Parece precioso. ¿Eres modista? Vamos con ella. Déjame. Oh, muchas gracias. Podía haberlo preparado yo. No te preocupes, es mi casa. Yo sé dónde está todo. Bebe un poco, te sentará bien. ¿Ah? Es la señora Irán. Shh, tranquilo, no te agobies, calma. Hola, Idan. Pasa, adelante. Me has dicho que esto iba de los chicos y que era importante. Sí, pues no, venga, porque no me gustan los orcos. Señora Idan. ¿Por qué no me sorprende que esté en tu casa? Estaba claro que iba a venir aquí y no soy ninguna extraña. Sabes que nos delató, ¿verdad? Sí, ya lo sé, pero ahora tenemos un problema más grave que ese y tenemos que intentar solucionarlo. Tenemos que estar unidas, Idan. Idan. Serás chivada. Oh. Aidan, escúchame. No me gusta cómo están los chicos. El amor que había entre Eda y Serkan era muy especial. Era de verdad. Oh,
Ya hablamos de eso. Eda se casa pasado mañana. ¿Tan pronto? Eso es. ¿Por qué tanta prisa? No lo sé, pero lo hará. Tenemos que hacer algo para impedirlo. Yo ya te lo dije, Aifer, te lo supliqué, pero tú no moviste un dedo, te digo. ¿Y qué esperabas? Te portaste muy mal con Eda. Tenía que estar con ella, es normal. No tenía elección, no podía decirle que Serkan estaba vivo. Me pidió que no lo dijera. Señoras, escúchenme. Una cosa está clara, y es que ustedes ya no van a encontrar el amor. ¿Qué? Casi matan al último que entró en sus vidas. Pero ellos todavía están a tiempo. Tenemos que juntar a Eda y Serkan. Claro, chivato, ¿y se te ocurre alguna brillante idea? Eso, ¿tienes alguna idea, bocazas? Pues sí, y les voy a sorprender. Tengo ganas de saber qué sorpresa nos tiene preparada. ¿Quién sabe lo que estará pensando este chivato? ¿Por qué tenías que ser tan soplón? Que no te dé pena. No, pero tampoco te pases. Yo le pago el sueldo, me puedo pasar lo que quiera. Es verdad. ¿Le has perdonado, Aidan? Me lo voy a pensar. Aidan, no seas rencorosa. Melo, no puedo seguir con esto. Estás muy guapa. Serkan. ¿Qué te vas a casar si no puedes seguir con esto? ¿Qué estás haciendo aquí? No sé a qué te refieres. Es mi despacho privado. ¿Qué haces tú aquí? ¿A ti qué te parece que hago con el vestido de novia? No lo sé. Y la verdad es que no me importa en absoluto. Tranquilo. No tengas miedo, que no me lo pondré contigo. Cuánto lo siento. Y más que lo sentirás. Te arrepentirás de esto, Serkan Bolat. ¿De no casarme contigo? De no acordarte de mí. Ya. Si me lo permites, Eda, me gustaría ponerme a trabajar. Ayúdame. Baja la cremallera. ¿Que la baje? Bueno. Si quieres trabajar aquí, primero me tengo que quitar este vestido y cambiarme de ropa. Así que si me puedes ayudar, bájame la cremallera. Venga. Vamos. Bájala. Ya está. Ya hemos llegado, es ahí. Sí. Sabéis que nunca sale nada bien cuando estamos los tres juntos, ¿verdad? Sí, me he dado cuenta. Ay, no seáis pesimistas, no digas esas cosas. Lo único que queremos es ayudar a Serkan y a Eda. ¿Por qué crees que va a salir mal? Ay, te dije que lo de los chicos es amor verdadero. Ay, es que nadie me escucha cuando hablo. Sí, lo siento mucho, Aidan, no era consciente de ello. Pero ahora he caído en la cuenta, no sé qué más quieres que te diga. ¿Por qué no dejan de discutir de una vez? Tienen que estar unidas. Sí. Lo que pasa es que nunca me escucha. ¿Y qué tiene este herbolario de especial? ¿No es como todos los que hay en esta calle? No, este es muy especial. Todas las mujeres de mi familia, empezando por mi bisabuela, venían aquí. ¿Y saben qué? Todas tuvieron matrimonios muy felices. ¿Por qué? Por Safie, la herbolaria. Mi tía Jourmet estuvo casada muchísimos años. Tu tía nos da igual. Espere, ¿quieres saber lo que más me sorprende de su matrimonio?
Su marido tenía muy mal carácter, pero con una mezcla de salvia, hinojo y té, consiguió que se volviera un trozo de pan. Oh, pues yo por más té que beba no consigo tranquilizarme. Es la excepción que confirma la regla. No tienen nada que ver. Tendrían que ver al marido de mi tía Jurmet. Es un hombre muy especial. Ya, segura. Pues no me cae bien tu tía Jurmet. Eso déjalo. Es porque no la conoce. Ha convertido a su marido en un buenazo. ¿Qué mal? Señora Idan, entre. Ya voy. Señora Safie. Ay, ¿Por qué gritas? Porque estás sorda. Ah. Señora Safie. ¡Seifi! ¡El mismo! ¿Cuánto tiempo? ¿Qué haces aquí? Hemos venido a pedirte unas cosas. Necesitamos que nos des un poco de jazmín, salvia, hinojo, temacha y también anís estrellado. ¡Ah, y limón deshidratado! ¿De acuerdo? Claro, tengo de todo eso. Bien. ¿Estás resfriado? No, no es para eso. ¿Resfriado? No, no. ¿Entonces tienes picores? No. A veces se le va un poco la cabeza. ¿Qué dices? No es para ningún picor. ¿Dolor de estómago? ¡Seifi! No, tampoco es para eso. Pues entonces es para un mal de ojo. ¡Sí, sí, sí, eso es! Eso mismo. Entonces vamos a eliminar el dichoso mal de ojo. No os preocupéis por nada. Os voy a preparar una mezcla infalible para los males de ojo. Enseguida lo vais a solucionar. Vale. Qué bien. Oye, ¿tú estás seguro de que se ha enterado de todo? Pues claro. No lo sé. Confíen un poco en Safie, venga. Nos va a ayudar a solucionar nuestro problema, ya lo verán. ¿Y cómo conseguiremos que los dos se tomen el brebaje? Sí, eso, a Serkan no le gustan las hierbas. A ella tampoco. Ya encontraremos el modo de hacerlo. Un bizcocho. Hacemos un bizcocho y echamos las hierbas en la masa. Seguro que una vez horneado no se nota el sabor y se lo comen tan tranquilamente. El bizcocho del amor. No estoy segura de que esto vaya a funcionar. Yo y si no, ¿qué haremos? Les digo que sí, ya lo verán. Los dos están de los nervios. Todavía no han conseguido sentarse a hablar, ¿verdad? Pues cuando se coman el bizcocho se van a tranquilizar y saben qué harán. Van a hablar y cuando hablen sin tensión lo van a solucionar todo. Lo que dice tiene lógica. Sí, la verdad es que sí. Ya se lo he dicho. A mi tía Jurmet le fue de maravilla. Está bien, ay, vale. Deja ya a tu tía Jurmet en paz. No me la menciones. Tienes razón. Deja de hablar de no tu familia. No hace falta que me ofenda. Ya basta. ¿Qué? Mire, voy a contarles una cosa. ¿Por qué susurras si está sorda? No nos oye. Tienes razón. ¿Entonces? El destinatario del sobre era Serkan Bolat. ¿Y cuándo lo mandaron? Pues hará como una semana. ¿Tiene el comprobante? No, no lo tengo porque no lo envié yo. Lo que quiero es saber quién lo envió. Pues sin el comprobante me temo que no lo vamos a encontrar. Y a veces con el comprobante tampoco sirve. Escuche, señorita, si lo busca lo va a encontrar. ¿No hay grabaciones de las cámaras de seguridad? Lo siento, pero yo no puedo hacer nada más. Tendrá que ir a la central. Muchas gracias, buenos días. Dime, Denise. No he conseguido sacar nada en claro. La chica dice que si quiero saberlo tengo que ir a la central. ¿Y qué hacemos? Ya lo tengo todo preparado y este cambio de última hora seguramente nos complicará un poco las cosas. Ya, tendremos que seguir buscando, pero ha tenido que ser alguien de tu alrededor, Selin. Piensa en quién ha podido ser. De acuerdo, lo pensaré. A ver qué se me ocurre. Muchas gracias, ya hablaremos. Dime, ¿hay algún problema? Tranquilo, no pasa nada. ¿Qué ocurre? Nada. ¿Por qué? ¿Con quién hablabas? Con uno de marketing, un presupuesto que no cuadra. Ya. Oye, ¿sabes cuándo van a quitar de una vez esos dichosos carteles del desfile de moda? Hoy es el último día. Menos mal, me da vergüenza. Ya ni siquiera sé a qué he venido. Vuelvo después. Melo. Pirili. Voy a hablar con Engin y quiero una testigo. ¿Una testigo? ¿De qué tengo que ser testigo? De un mensaje que demuestra que me engaña. No, lo siento. No quiero meterme en ese tipo de cosas. Déjalo.
Ni hablar. No pienso callármelo para evitar afrontar los problemas. Ayúdame. ¿Qué pasa? Dime, ¿de qué problemas hablas? Toma, míralo tú mismo. ¿Qué es esto? Dímelo tú. Mereces saber la verdad. Da igual quién soy yo, tu marido te está engañando. ¿Y esto? ¿Cielo? ¿Qué tontería? Cariño, yo no te engaño. Vamos, ni se me pasaría por la cabeza. ¿Qué pasa? ¿Me dirás que te vas a creer un mensaje anónimo antes de creerme a mí? Si eso es lo que confías en tu marido, entonces sí, tenemos un problema. Si no confías en mí, no puedo hacer nada. Ya. ¿Y no vas a decir nada más? Es todo, ¿no? Te he enseñado este mensaje y me contestas esta tontería, Engin. Es que no te puedo dar explicaciones sobre algo que no he hecho, cariño. Lo siento. Me duele que me creas capaz de hacer eso. Engin. Perdóname. Lo siento, cariño, perdóname. Es que... ahora que estoy embarazada, me siento insegura y cuando recibí ese mensaje no supe qué pensar. ¿De verdad crees que te haría algo así? Te quiero muchísimo. Yo también. Oh. Perdóname. No te preocupes, no pasa nada. Es normal, tienes las hormonas revolucionadas, es lo normal. Suerte que ya nos conocemos. Gracias por entenderlo. Tranquila. ¿A ti qué te pasa? ¿Por qué le has enviado ese mensaje a mi mujer? ¿Estás loca? Solo coincidimos un rato y te invité a un café por educación, ¿de acuerdo? No te di esperanzas de ningún tipo. ¿De qué vas? Quiero a mi mujer, no vuelvas a hacer algo así. No sabes en el lío en el que me has metido por esa estupidez. Oye, ¿tú estás loca o qué? Déjales en paz de una vez. Olvídate de Engin. Sí, soy Melet. Oh, como me hagas enfadar, te vas a enterar. Te voy a arañar toda la cara, ¿me has entendido? Cierra el pico y déjate de excusas. No lo repetiré. Adiós. Ya está. Lo siento mucho, no me he podido aguantar. No. Lo siento. Se lo merecía. Tranquila. Ya. De verdad, lo siento muchísimo, Engin. Te he visto muy enfadado y he pensado que quizás Piril y tú os ibais a separar. Pues no, Melo, tranquila. Yo sí que lo siento por Piril. Ya basta, se acabó. Dejaré de ser amable con la gente, así nadie pensará que voy con segundas intenciones. Ir de enrollado no me causa más que problemas. Ah, vaya tela. Tampoco es eso. Engin, espera. Estoy bien, tía, trabajando. No le mientas, no estás trabajando. Sí, llegaré a la hora de cenar. Vale. Vale, sí, hasta luego, adiós. Te dejo. Eda, ¿quieres que te ayude? No, puedo sola. No, no puedes, te vas sí, a hacer mira daño. Mira cómo llego, ya lo tengo. Ya te lo bajo no, yo. No, ya puedo. Ya lo tengo, ¿quieres soltarme la mano? Que no. Déjame. ¿Qué? ¿Qué pasa? Serkan, me ha enganchado el pelo. ¿Te has quedado enganchado? No, no, quieto. A ver, déjame ver. Me duele mucho. Quieta, Eda. No toques nada, Eda, déjame a mí. Si te estás quieta, ya lo hago yo. No, tú no sabes cómo hacerlo, claro, pero no sí. Te muevas. No estoy ya haciendo vale, nada, espera un momento, no por favor. Estate quieto, perdona, déjame a mí. Es solo un momento, ¿puedes ya está. Me estás haciendo está. Daño. He dicho que no. Que no pasa nada, Serkan, cállate de una vez. Me estás poniendo nervioso, ya vale. ¿Qué si está pasando aquí, Serkan? ¿Qué hacéis? ¿Qué haces tú aquí? Perdona, ¿cómo se me ha enganchado el pelo? Se le ha enganchado el pelo. ¿Y cómo se te ha quedado pues, enganchado ahí? No lo entiendo. Ni idea. ¿Me lo podéis explicar? Ha tirado y no sé cómo se ha quedado. ¿Os parece que ha pasado? Un momento. Los dejé intentando. Yo lo soluciono. No te metas. Verás que lo estaba consiguiendo hasta que has llegado tú. No quiero que me toques. A ver si puedo soltaros. He dicho que me dejas. Déjame quitarlo. Ya lo solucioné. No quiero que hagas nada. Solo intento ayudarme. Me da igual. Cuidado. Para. Por favor. Seguro que puedes. Oh. Ya me está. He quedado con unos cuantos pelos. ¿Qué se le va a hacer? Bueno. ¿Lo has hecho? ¿Era? ¿Qué?
¿Estás bien? ¿Que me has hecho daño a posta? ¿Pero qué dices? Solo intentaba ayudaros. ¿Estás loca o qué? Me has tirado del pelo. No te he tirado del pelo. Lo he desenganchado del bolso. Me has tirado del pelo por para favor, hacerme chicas, daño. Y lo sabes. Por favor, celosa está. No entiendo nada. ¿Sabes? Hay ciertos límites en esta vida y parece que tú no sabes hasta dónde puedes llegar. ¿Estás loca? Vamos, calma. Que estamos en la oficina. Venga. ¿Ah, sí? Ah. Porque a mí hace tiempo que esto no me parece una oficina. Más bien, parece un circo. Celine, tranquila. Tío, te juro que a mí nunca se me ha enganchado el pelo de Piril en la americana. Os lo juro. Celine me ha tirado del pelo queriendo. Lo ha hecho a posta. Sí, yo también creo que ha sido a posta. Se habrá enfadado cuando os ha visto tan juntos. Eda, lo dices como si nunca te hubiesen tirado del pelo cuando eras pequeña. No duele tanto. Puedo devolvérsela como hacía de pequeña. Y si quieres, te puedo ayudar. Celine no deja de hacer tonterías. En serio, ya es mayorcita. ¿Por qué se comporta así? Parece una cría celosa. Porque es así. Está clarísimo que se muere de celos. Nos vamos. Hasta ahora... Sí, estamos dentro. Vale. Oye, siento mucho lo de Celine. No ha estado nada bien. No hacía falta que te tirara del pelo. Pero tranquila, he hablado con sus padres y creo que la van a castigar cuando llegue a casa. Ya tendrás tiempo de pedirme perdón por Celine. Hoy no hace falta. ¿De cuánto tiempo hablamos? Lo sabrás en su momento. Vale. ¿Cómo estás? ¿Te ha hecho mucho daño? ¿Tú qué crees? Sinceramente, no creo que te haya dolido tanto ese tirón de pelo. Está claro que no recuerdas cómo soy. Aún así, lo siento. Gracias. ¿Querías decirme algo más? No. Entonces, si me disculpas. Estoy perdido. ¿Qué pasa? No he dicho nada raro. ¿Estás seguro de que esto servirá de algo? ¿Eh? Esa mujer es un genio, por supuesto que servirá. ¡Ah! Tengo una idea. ¿Eh? Invitaré a Serkan a cenar a casa. ¿Eh? Siempre le ha gustado como cocino. Y de postre sacaré el bizcocho, ¿os parece? No, Aifer, hace mucho tiempo que Serkan no cena en tu casa. No creo que cuele. Tenemos que pensar en otra cosa. Además, tiene que ser algo que les pueda convencer a ambos. ¿Y qué excusa les puede convencer a ambos? No lo sé. Creo que se me ha ocurrido algo. Espero que no sea darles un golpe en la cabeza para que se desmayen. No, seguro que es una buena idea. Ay, vamos, seguidme. Ya lo creo, se le ha ocurrido algo. ¿Estás bien? ¿Ahora te importa cómo estoy? Por supuesto que sí. ¿Siempre te pones del lado de Eda? No, solo hago lo que creo justo. ¿Y siempre intentas ser justo? ¿Sin importar lo que pase? Pues sí. Creo que la gente mala tiene que pagar por sus actos y que la gente buena tendría que ganar siempre. Yo soy así. Yo también soy justa. ¿Tú crees? Creo que deberías darle un par de vueltas al tema, Celine. A lo de ser justa con la gente, piénsalo con calma. Quizá te sorprendas. No nos equivoquemos. ¿Cuál es para nosotros y cuál es para Serkan y Eda? Ya te lo he dicho tres veces. Este es para ellos y el que está haciendo Aidan es para nosotros, ¿de acuerdo? Está bien. Sí. Y si esto no funciona, les damos un golpe en la cabeza. Los encerramos en una habitación y no les dejamos salir hasta que se reconcilien. Le ha cogido una manía muy fea a golpear a la gente en la cabeza. ¿Es que ya se ha olvidado de lo que les pasó? Ah, claro que no. ¿Cómo lo voy a olvidar? Alex le dio parte de mi dinero a una organización antialienígena. Olvídate de Alex. El futuro de los chicos está en nuestras manos. Concentrémonos. Tienes razón. Venga, Seifi, echa un poco de la mezcla de hierbas que hemos comprado. Ya voy. Ni se nota. ¿Tendrá buen sabor? Sabe genial. Perfecto. Pues venga. Menos mal. ¡Ay! ¿Pero qué haces? Sí, ¿estás loco, Seifi? ¿Qué haces? ¡Nos vas a envenenar! Estamos todos demasiado tensos. No nos vendrá mal relajarnos un poco. Ya lo verán. Todo lo que ha pasado con Alex las ha trastornado un poco. Confíen en mí. Ya confío en ti. En quien no confío es en Safie. Ha hecho la mezcla con todo lo que ha ido encontrando. ¿Sabe cuántos años tiene esa mujer? Nunca lo adivinaría. ¿Cuántos? Por lo menos 90. Oh, sí. Se lo juro, se conserva así de joven por lo que come. Es como una momia. Vale, pues échale un poco más. Ay, sí, ¿por qué no? Ay, yo no me fiaría tanto. Dejad a Safie en paz. Y daos prisa, debo estar en casa antes de que llegue Eda. Calma. Seifi, enciende el horno. Vale. Venga, rápido, vamos. ¿Le echo un poco más de chocolate? Ya está encendido.
¿Qué? Me encanta el chocolate. ¿Le echo un poco más? Vale, Aidan, échale sí, lo que quieras, más. Pero acabemos ya. Así sabrá mejor. No sé yo. Le pondré un poco más de hierbas. Nos sentarán bien. Así, sí, mucho ponle más. Yo también quiero parecer más joven. Échaselo todo. Sí, ¿y qué, no? ¿Cómo te has pasado? No pasa nada. Tú tranquila. Conteste. No lo coge. Dime, Saifi. Señor Serkan, es la señora Aidan. Tiene que venir. Saifi, ¿qué pasa? ¿Mi madre está bien? ¿Qué ocurre? Dime. No, se ha encerrado en la habitación y no consigo hacerla salir. Vale, tranquilo, Saifi. ¿Puedes contarme qué ha ocurrido? No sé qué le pasa ni por qué se ha encerrado. Dice que no quiere salir. Me da miedo que se vuelva a encerrar para siempre y no vuelva a salir de casa. Vale. Vale, ya voy, tranquilo. No te preocupes, intenta hablar con ella, ¿de acuerdo? Estoy de camino. Aquí la espero. Ya viene. ¿Está lista para la función? Serkan, no volveré a salir jamás. El mundo exterior es horrible. ¿Qué tal? Pues se le da de maravilla. ¿Y esto? Serkan, vete, déjame sola, Serkan. ¿Qué? ¿Es de Oscar? Sí, estoy seguro de que lo ganaría. Son esas caras tan largas. Ya está bien, por favor. Venga, animaos un poco. No nos pasa nada, ¿verdad? Estoy bien, Melo, no exageres. ¿Y yo? Si no te conociese, quizá me lo creería. ¿Qué te pasa? Solo te ha tirado un poco del pelo. ¿De qué habla? No es nada. Esto no está bien. Aizer, tienes que hacer algo. No lo logramos. Serkan Volat, el robot sigue sin recordar a Eda. No la recuerda. ¿Qué vamos a hacer? Me estoy empezando a mosquear. Ya lo sé, tienes razón, Melo. Pero ya no puedo hacer nada. ¿Cómo se lo digo? ¿Qué dices? ¿Yo? Nada. Serkan será frío, pero creo que el amor nos ablanda a todos. No se le resiste a nadie. El amor moldea a las personas. Tanto a las buenas como a las malas. Y a veces no sabes si es un regalo o un castigo.
No es cierto. Vaya, vaya, ¿qué estoy oyendo? ¿Tú no estabas enamorada? No, no lo digo por eso. Hablo por hablar. No sé lo que digo. Oh, un momento. No te vas a listar, que te vas a listar, que es tan fácil. Lo vas a contar. Venga, te puedes superar. ¡Ay, no! ¡Venga! Por favor, paradnos. ¿Qué te pasa? Creo que mi tía nos está ocultando. ¿Qué queréis que os cuente? ¿Uno, dos? Ya vale. Cuéntanos qué pasa. Señora Idan, seguro que está al caer. ¿Dónde está? Ahí dentro. No puedo hacerla salir. Mamá, vamos, abre la puerta. ¡Márchate, Serkan! Me he encerrado y no voy a volver a salir jamás. ¿Qué te pasa? Pero si estabas muy bien, no estropees todo lo que has conseguido, mamá. ¡Márchate de aquí! ¡No voy a abrir! Mamá, escucha, no me pienso ir. Abre la puerta, solo quiero hablar, por favor. ¡No, no! ¿Qué le has hecho? Yo no he hecho nada. ¿Qué pasa? De verdad, no ha pasado nada. De repente ha entrado y no quiere salir. ¿Y por qué se ha encerrado? ¿Qué hace ahí dentro? Es que no lo entiendo. ¿Ha sido de repente? ¿Cómo puedes no saberlo? Te pasas el día con ella. Un momento, Seifi. ¿Hola? Hola, Ifer. Escucha, todo va según lo previsto. ¿Qué pasa? ¿En serio? ¿Qué pasa? ¡Ay! ¿Qué me dices? ¿Qué dice? Aifer, recuerda lo que hemos hablado. No le cuentes nada a Eda, porque igual se huele algo y entonces se nos torcerá el plan. Oye, mamá, ¿puedes abrir la puerta de una vez? Es tarde, no me hagas esto, por favor. Venga, abre la puerta. No, Serkan, olvídalo, no pienso salir. Aifer, coge a Eda y venid. Vete, no pienso abrir la puerta. Se ha vuelto a encerrar. La señora Eda, otra sí, vez. Sí, vamos ahora mismo. No te preocupes. Claro, vamos volando. Sí, espera. No te preocupes. Ajá. Vale, sí. ¿Qué ha pasado? ¿Se ha encerrado en casa? Aidan, que se ha encerrado en su habitación y no quiere abrirle la puerta a nadie. Venga, vamos a verla. Venga. Vaya. ¿Y por qué lo habrá hecho? Sí. Seguro que es porque Serkan se va a casar con esa tía tan desagradable. Seguro que es por eso. Piensa en cómo la sacaste de casa la última vez y vayamos a verla. Mamá, te lo advierto. Si no abres la puerta ahora mismo, la voy a echar abajo. Por favor, vete de aquí y déjame tranquila con mi soledad. Mamá, no estás sola, ¿vale? No es verdad. Tienes a Seifi y me tienes a mí. Claro. ¿A quién más? A Ifer, a la señora Ifer. A Alex también. No, no, Alex no. Vale, tienes a muchas personas. No, vete, vete de aquí. No me pienso ir, mamá. No me voy a mover de aquí, así que abre ya la puerta o me obligarás a echarla abajo. No, no. Déjame tranquila. No rompas la puerta, por favor. Quiero estar sola. Se acabó. No, espere. No puede hacer eso. ¿Por qué? El médico dice que si usamos la fuerza, su estado puede ir a peor. ¿Has hablado con él y no ha venido? ¿Dónde está? En el extranjero. ¿En el extranjero? Sí. Muy bien, Seifi, muy bien. Porque no había médicos en la ciudad, ¿verdad? Esto es delicado. Tenía que hablar con su médico de siempre. Basta. Mamá, por favor, abre la puerta. Por favor, te lo suplico, abre. Serkan, vete. Odio este mundo. El exterior está lleno de cosas que no me gustan. ¡Oh! Mamá, no digas eso. Por favor, no te encierres otra vez. Tienes que dejar que te ayudemos. Creo que no lo va a conseguir. Oh, también es responsabilidad tuya. No lo entiendo. ¿Por qué de repente no quiero salir? No lo sé, pero tendríamos que ir a ayudarla, ¿no? ¿Sabes por qué lo hace? Por culpa de Serkan. Hemos dejado de vivir por culpa de sus problemas, siempre por los suyos. Eda. Y hemos dejado de lado los nuestros. Eda. Y encima resulta que él me ha olvidado. Eda, Aidan está encerrada en su habitación. Vamos, tenemos que ayudarla a salir. Seguro que a ti te hace caso. Venga. ¿Y qué pretendes que hagamos cuando lleguemos? Venga. Estoy enfadada con ella, pero vale, vamos, aunque no creo que podamos hacer nada. Sí, vamos, deprisa. Venga, date prisa, cielo. Luego te llamo, Melo. Aquí estaré. No entiendo qué le pasa a esa mujer. ¿Pero qué hace? Frena, frena. ¿Qué haces, Selin? ¿Qué quieres? Tenemos que hablar, Ferit. ¿De qué quieres hablar a estas horas? Sabes muy bien de lo que quiero hablar. Pues no, Selin, no sé de qué quieres hablar. ¿Me lo puedes decir de una vez? Mamá, llevas mucho rato encerrada ahí dentro. ¡Abre la puerta! ¡Está ahí!
Eda. Ay, es que Seifi me ha pedido ayuda, por eso he venido. La señorita Eda quiere mucho a la señora Aidan. Es verdad, tiene un corazón que no le cabe en el pecho. Es muy buena. No sé, por favor, ve a sentarte. Anda, Seifi, tráele un poco de té. Yo abro la puerta. No hace falta. Venida, señora Aidan. Sé lo que estoy haciendo. No tardará en abrir. Llevamos así 2 horas. No creo que puedas ayudar. Eda, ¿eres tú? Como quieras, pero no era necesario. Soy yo, señora Aidan. Falta que vinieses. Hace mucho que no hablamos y que no nos tomamos un café. Eda, déjalo. ¿Por qué no lo hacemos ahora? ¿Qué le parece si sale y se toma un café conmigo? Esto es inútil, déjalo. Me parece muy bien, Eda. Echo de menos hablar contigo. ¿Es una broma? Llevo 2 horas intentándolo y sales en cuanto llega Eda. No podía decirle que no, cariño. Tú también lo has intentado mucho. Ay, llevo mucho rato dentro. Tengo bastante hambre. Comamos algo, venga. Increíble. No hace falta, mamá. Es muy tarde. Seguro que se quiere ir a casa. No tardo nada. ¿No? Sí, es muy tarde, Seifi, no, por favor. Sí, venid, chicas. ¿No tenéis hambre? Ferit, no vamos a volver. Deja de jugar a lo que sea que estás jugando. Selin, ya no siento nada por ti, así que puedes estar tranquila. ¿De verdad? Entonces, ¿a qué juegas con tanta carpetita? ¿Creías que no me enteraría? No, qué va. Sabía que te acabarías enterando. ¿Y por qué no me lo contaste en lugar de ocultármelo? Porque está claro que contigo no se puede hablar de nada, Selin. ¿Y si Serkan hubiese visto esa carpeta? Quizá era lo que había planeado. Escucha. Lo que se ve en esas fotos no fue nada. Fue solo un error. Entonces, ¿de qué tienes miedo? ¿Qué quieres? No quiero nada, Selin. Es que no soporto que hagas daño a la gente porque disfrutes haciéndolo. No disfruto con esto. Claro que sí. Es obvio que has vuelto con Serkan aprovechándote de que no se acuerda de nada. Y eso es muy rastrero. Lo que haces nos acabará repercutiendo a todos. Ferit me llamó porque quería que estuviese con él. Serkan y yo habíamos estado juntos, eso lo sabe todo el mundo. Sí, habíais estado. En el pasado, Selin, él y tú rompisteis, se acabó. Ferit, es el Serkan de antes, ¿lo entiendes? Lo único que recuerda es cómo era cuando estaba conmigo. ¿Y crees que con eso basta, Selin? ¿Eh? ¿Qué vas a hacer cuando recupere la memoria? ¿Le darás un golpe en la cabeza para que la vuelva a perder? Ferit, escúchame bien. Ocúpate de tus asuntos y no te metas en mi vida. Selin. Ya. Ser feliz es más fácil de lo que crees. ¿Era así la frase? Sí, era algo así. Sí, más o menos era así. No hay nada que hacer. Señora Fer, dime. ¿Cuál de los dos es el nuestro? No lo dispongo. ¿Qué? Digo que ¿cuál de los dos es el nuestro? Vale. Ay, Seifi. Sí. Solo quedaba un poquito de nada, así que lo he dividido. ¿Ha echado todo lo que quedaba? Pues eso parece, sí. ¿Puedo contarle un secreto? ¿Qué? También he puesto un poco de hierbas en el té. ¿Qué dices? Por si acaso no comían. Muy bien pensado. Soy molesto. Espero no estar cometiendo un error. Sí, no creo que esta mezcla me haga nada. Señora Edan, ¿qué le ha pasado? ¿Por qué se ha encerrado? Pues no lo sé. Sé que no tendría que haberlo hecho. Ay, pero lo he pasado muy mal últimamente. Casi pierdo a mi único hijo. Y encima he perdido a mi nuera. Mamá, no la sigas llamando nuera. Se va a casar mañana. Dejemos ya el tema, por favor. Tú también. ¿También qué? Que te vas a casar pronto. Sí, pero no mañana. Bueno, escucha, mamá. Quiero hablar con tu médico, así que voy a llamarle para que me cuente qué es lo que ha pasado, ¿vale? No, mi médico ya está aquí, es ella. La única solución que encontró el médico fue atiborrarme a pastillas y decirme que tenía que dormir y encerrarme. ¿Sabes qué hizo Eda? Me escuchó y me sacó de casa. Sí, y le estamos muy agradecidos. Sin ella no sé qué sería de nosotros, la verdad. Estoy aquí, señora Aidan. La ayudaré otra vez con esto. Te vas a casar mañana, así que no creo que vayas a estar aquí. Que no esté en tu vida no significa que no pueda estar en la de tu madre. ¿Y qué pasa con Denise? Dijisteis que ibais a viajar por todo el mundo. Sí, y lo haremos. ¿Entonces? David Cocha. ¡Ay, qué buena pinta! El suyo es el de la izquierda. ¿Qué izquierda? ¿La tuya o la mía? No importa qué izquierda sea. Coge uno. Vamos. Toma, Serkan. Para ti también. Yo no me boté, ya lo saben. No quiero... Vamos. No me gusta, pero vale. Y coge un poco de bizcocho, por favor.
Sí, lo hemos hecho sin gluten para que no te quejes. Venga. Ay, está muy bueno, hijo. He cogido un trozo, pero no voy a comer. Tendrías que disfrutar más de las cosas. Y es lo que hago, Eda. Ya, por eso estás con Selin, ¿verdad? ¿Qué pinta Selin aquí? Es que no sé a qué viene eso. Sabes que tengo razón. Ni siquiera te atreves ni a comer un trozo de bizcocho. ¿Qué dices? No quiero bizcocho porque no me apetece y ya está. No seas pesada. No quiere comer. No llames robot a mi hijo. Haré que se lo coma. Oh, está buenísimo, ¿verdad? Oh, vaya. ¿Verdad que está delicioso? Nos estamos desviando del tema. ¿Podemos centrarnos? Por favor, mamá, cuéntame qué te ha pasado. Porque últimamente iba todo bien. ¿Por qué te has vuelto a encerrar? Dime, ¿a qué se debe? ¿Qué pasa? He tenido la impresión de que no le importaba a nadie. Venga ya, mamá, ¿pero qué dices? A todos los que estamos aquí nos importas. ¿Es verdad? Pero a ti no, porque no has comido ni un trocito del bizcocho que he preparado con tanto amor. Es que no me gusta. ¿Cuándo me has visto tú comer bizcocho? Pero está buenísimo, a todos les gusta. ¿Por qué le doy igual a mi hijo? Nunca hará nada por hacerme feliz. Vale, vale, comeré un trozo, pero ya vale. Mira, delicioso. ¿Satisfecha? Bebe un poco de té. No, no quiero té, no me gusta el té. Bebe un poco, anda. Es increíble, yo no puedo más. Tienes que disfrutar un poco de los placeres de la vida. Yo disfruto de la vida, ¿vale? Solo que no puedo hacerlo en estas situaciones. No puedo. Esto es... ¿Podéis dejar de resolver así, por favor? Odio ese sonido. De verdad. Me parece que habéis perdido todo. Tienes que sorberlo para notar bien el sabor. Se hace así. No sé de qué es, pero está muy bueno. Salud. ¿Qué crees que habrá pasado? ¿Habrán tenido algún problema? ¿Crees que la habrán podido sacar de la habitación? Pobre Eda, me da pena por ella. Si a Eda vuelve a encerrarse en casa, se va a poner muy triste. Seguro que eso afectará a Eda. Sí, Melo, últimamente todo lo que pasa es malo. No sé por qué no me habré ido con ellas. Eso digo yo, ¿por qué no has ido? ¿Me estabas esperando? No, no digas tonterías. No, porque te podría haber llamado y haberte dicho que fueras para allá también. No sé, Gerard, me he quedado empanada. Supongo que no he sabido reaccionar. ¿Por qué no llamas a Eda y le preguntas? Esta incertidumbre te va a matar. Es verdad, ¿por qué no se me ha ocurrido? Yo también estoy preocupada. No sé qué me pasa, estoy como atontada. Ni siquiera se me ha ocurrido. Voy a llamar a Eda. Está sonando. No contesta. ¿Les habrá pasado algo? Esto me pone aún más nerviosa. ¿Por qué no contesta? Quizá está ocupada hablando con la señora Aidan y por eso no contesta. Tienes razón, voy a llamar a Aizer, eso voy a hacer. Seguro que contesta. No, perdón, el teléfono. Sí, vaya. ¿Quieres un poco? Estoy tomando el té. Por Dios, qué tontería. Hola, Melo. Aizer, ¿qué tal? Estoy preocupada. ¿Habéis conseguido que la señora Aidan salga de la habitación? ¿Cómo estáis? Genial, de fábula. Estamos perfectamente. ¿Qué dice? ¿Qué? No te entiendo. ¿Por qué te ríes tanto? ¿Qué pasa? ¿La habéis sacado? ¿Por eso estás tan contenta? ¿Porque la habéis sacado? ¡Ay, sí, la hemos sacado! ¡Qué va! ¡Ha salido! Era una argucia. Era un plan para volver a juntar a Serkan y a Eda. Y no veas. ¿Qué? Era un plan. Lo han hecho para juntar a Serkan y a Eda. ¿Y por qué no me lo has dicho? ¿Por qué no me has dejado ayudarte? ¿No soy de la familia? ¡No lo sé! ¿Pero por qué te ríes tanto? ¿Qué está pasando, Aizer? Por lo que más quieras, dime algo. No me hagas perder el tiempo. Escucha, ahora no puedo hablar. Ya te contaré. Adiós. ¿Qué ha dicho? ¿Qué pasa? Me ha colgado. No paraba de reírse, pero al final no me ha dicho qué ha pasado. Ha sido todo una argucia para hacer que Serkan y Eda vuelvan. Ay, las madres harían cualquier cosa. Y una tía es como una madre. Piensa igual que una madre. Es típico de ellas. Sí, se las ingenian como sea. Lo que no entiendo es por qué se reía tanto. Y me ha colgado. No he entendido nada. Esto es de locos. ¿Y eso fue todo? ¿Seguro que ya está? Sí, mamá, eso fue todo. ¿Por qué me miras así? ¿Estás bien? Sí, yo estoy bien. ¿Y tú? ¿Y tú estás bien? ¿Ah? ¿Qué dices, mamá? ¿Qué te pasa? Hoy. Mirad el cuadro que hay en esa pared. ¿Cuál? ¿Dónde hay un cuadro?
Es precioso. Lo es, de verdad. Hay una chica sentada. Está esperando el amor. Y se parece a mí. ¿No soy yo? Aida, no mires. Es Alex, por Dios. No mires. Es Alex. ¿Qué? ¿Eres tú? ¿Sí? ¿Soy yo? ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo salgo? Rodeada de flores. Es verdad, pero mira qué sola estoy. ¿No te parece triste? ¿Desde cuándo tienes ese cuadro? Pues, ¿desde que eras pequeño? No. Bébete, no. Necesito que me dé un poco de... Sí, me parece que yo también lo necesito. Pues venga, vamos juntos. Sí, venga, vamos. Ay, sois buenísimos, de verdad. Los dos sois una monada. Ay. Sí, ya lo creo. Venga, vamos. Vaya. Qué raro. ¿Qué me pasa? Yo estoy igual. ¿Qué pasa? Espera, silencio, callaos, que no los oigo. Tiene una casa gigante, señora Ethan. Eda. Sí, estoy aquí. Mira. ¿Has visto? Sí, la del cuadro soy yo. Creo que te estoy esperando. ¿Es de verdad? Serkan. No. Me estoy volviendo loco. ¿Está funcionando o no? ¿Qué hacen? No logro oírlos bien. Creo que de momento no están haciendo nada. Creo que la mezcla de hierbas también me afecta. Ya lo vemos. ¿Cree que el bizcocho le sentará mal? No, no lo creo. Aunque les hemos puesto las hierbas tanto en el té como en el bizcocho. Sí. Espero que nuestro plan funcione. Sí, pero mirad qué mono. Son tal para cual. Cuando están juntos se les ve muy felices. Fijaos, ¿verdad? Se lo están pasando bien. Mirad, no paran de reír. No, la vida que se ve en ese cuadro. Tienen alucinaciones. ¿Pero qué hay en el cuadro? Nada especial, es solo un cuadro. ¿Qué pasa? ¿Por qué te ríes todo el rato? ¿Qué? ¿Por qué te ríes tanto? Ah, tú también te estás riendo. Estoy riendo de ti. ¿Y por qué te ríes de mí? ¿Te parezco gracioso? Sí, supongo que un poco. No puedo respirar. Pero si no estoy diciendo nada, ¿por qué me mandas callar? Ni siquiera sé por qué estamos aquí. ¿En el mundo? ¿Qué dices? Pues yo creo que estamos aquí para amar y para que nos amen, para enamorarnos. Lo más importante es el amor. Yo creo que estamos aquí para triunfar con nuestro trabajo. Eres un robot, lo sabía. Lo tengo clarísimo. No lo soy. ¿Sabes qué? ¿Qué? ¡Oh, sí, es verdad! ¿Qué? ¿Te acuerdas de... de ese busto blanco que tienes en la entrada de tu casa? Pues te pareces a él. Eres igualito a esa estatua con cola de mármol. ¿Y a esta también? ¿Me parezco a un caballo? Sí, te pareces a un caballo. ¿Tú y yo vivíamos juntos? Sí, vivíamos juntos e hicimos muchísimas cosas. ¿Cómo cuáles? Ah, estupendo. ¿Qué? No te acuerdas de nada. Tengo que ser yo la que te lo recuerde, pues no tengo ganas. Bueno, no sé, si me lo cuentas, quizá recupere la memoria. Me molesta un montón que te hayas olvidado de todo. Venga, cuéntame.
Somos personas adultas. No, espera. Quiero un poco de té. Tengo la garganta seca. Un segundo. Yo tengo hambre. Muchísima. De hecho, quiero comer algo. ¿Tienes hambre? Mucha. ¿Seguro? No me lo creo. ¿Que sí? Júramelo. ¿Es verdad? Yo me muero de hambre. ¿Tú también? A lo bestia. Pues pensaba que era el único. No hago más que pensar en comida. ¿En serio? Yo también. Sí, estoy hambriento. Pues nada, ven conmigo. Venga. ¿A dónde? A preparar algo. No quiero ir a la cocina. Que no. Sí, no exageres. Safe. Venga, preparemos algo safe. Juntos. Él levanta. Se de preparar la comida, Eda. Acompáñame a la cocina. Está muy lejos, Eda. No. Uğraştım, takmadın. Ne yapsam senin için yetmedi. Sevindim, gülmedim. Ağladım, üzülmedin. Ne yapsam benim kadar sevmedi. Sen aşkımızdan şüphe ederken ben inandım küçük bir mutlu ana. Sen aşkımızdan şüphe ederken sen hiçbir zaman düşünmezken ben uğraştım bir çare bulmaya, sorunları birlikte aşmaya. Como los que hacía yo, aunque no lo recuerdes. ¿Por qué nadie ha inventado los bocadillos de amor? Ya existen, son estos. No. Yo te haré uno siempre que quieras. Denise será el que se coma tus bocadillos. Serán para él. Bueno, tú también. Todos para él, ¿es qué? Tú también comiste algunos, Serkan, pero ya no te acuerdas. No me acuerdo. Es una pena. No me acuerdo. Ya te vale. Este bocadillo... Acuérdate. No puedo. Acuérdate de una vez, acuérdate. ¡Venga! ¡Espabila! Oh. ¿Qué? ¿Ya te acuerdas? Mírame. ¿Ya te acuerdas? ¿Sí o no? Entonces te daré un poco más, a ver si funciona. Igual mañana te despiertas diciendo... ¡Eda! ¡Eda! ¿Te lo imaginas? No me acuerdo, Eda. Bueno, vale. Come un poco más de bizcocho, toma. Oh, qué bien huele el chocolate. Serkan. ¿Qué? Serkan, mira. ¿Qué? Mira, es Sirio. ¿Cómo lo has visto, Sirio? Mira, una estrella fugaz. Pide un deseo. Pide un deseo. Venga, date prisa. Shh, estoy pensando. ¿Qué has pedido? Dime qué has pedido. ¿Será realidad? ¿Qué? El mío se está haciendo realidad. Ay, míralos, qué monos son, ¿verdad? Forman una pareja encantadora. Si va todo bien, esta noche habremos arreglado el problema. ¿Sí? ¿Tú crees? Sería maravilloso. Me he emocionado. No llores. Para de llorar. ¿Puedo preguntar eso? ¿Tienen tanta hambre como yo?
Parece que te ha gustado mucho. ¿Cómo puedes que sigas teniendo hambre? Es que está delicioso. Claro, tengo unas manos prodigiosas. Sí. Las estrellas son increíbles. Creo que nunca me cansaré de mirarlas. Ni yo. Son preciosas, ¿verdad? ¿Sabes qué? ¿Qué? No has perdido el rumbo. No es verdad. Lo has perdido. Quieres creer que eres feliz, pero sabes que no es cierto. No es verdad. En el fondo, estás triste. Sé que intentas recordar nuestro amor. Tal vez un poco. Ya lo sé, Serkan. Se nota. Sé que cuando me miras algo te quema por dentro. ¿Eso notas? Sí, ya lo creo. Siempre desvías la mirada para tratar de esconder tus sentimientos. Lo estás haciendo ahora. ¿No te das cuenta? Intentas parecer muy fuerte y distante. Pero oigo lo fuerte que te late el corazón. Siempre que digo tu nombre, mi corazón late con fuerza. Oh, miradle, se van a besar. El corazón no está ahí. Pues aún así yo lo oigo. ¿Lo oyes en mi nariz? Espera. Sí, lo escucho. Mañana te vas a casar. Mañana te vas a casar. Y tú también te vas a casar. Sí, pero tú mañana. Serkan. Mirad, se van a dar un beso. ¡Qué bonito! ¡Ay, cuidado! Nos han visto. Disimulad. De arriba. ¿Qué estáis haciendo? Aidan, levanta. Al final se han besado, ¿no? No lo he visto. No, no se han besado. Perdonad la interrupción, seguida lo vuestro. ¿Te has hecho daño en las rodillas? No. Perdonad, no. Chicos. Melo, ¿quieres estarte quieta? Con tanta vuelta me estás mareando. No, no puedo. Estoy muy nerviosa. No puedo dejar de pensar en si Eda y Serkan han podido estar solos. Si por fin se habrá arreglado todo. O si no, ¿por qué Aether se reía de esa forma? Sé que es una locura, Yeran. Pero si pudiese, le insertaría un chip a Eda para saber qué hace y quedarme tranquila. Esto es una tortura. Quiero saber qué hacen. ¿Pero qué tonterías dices de un chip? No tardarán tranquila. Sé que lo del chip quizá es un poco demasiado. Pero al menos podría contestar al teléfono y activar el altavoz para que pueda oír todo lo que dicen. Seguro que se deja muchos detalles cuando vuelva y nos lo cuente. Calma. Calma, vale, ya se te está yendo la olla. Es que estoy muy agobiada. Voy a por un vaso de agua. ¿Quieres uno? Sí, por favor. Vale. Oh. ¿Quién será? No lo sé, voy a ver. No creo que sean ellas, ¿verdad? Todavía es pronto. Ahora lo veremos. Hola. Oh, Denise. Es Denise. Pasa y siéntate. ¿Quieres comer algo? No, gracias, estoy bien. Voy a buscar agua. Vale. Hola. Hola. He venido a ver a Eda, pero... No está en casa. ¿Qué pasa? ¿Estás enfadada? No. Oye, Yeran... Me voy arriba, tengo cosas que hacer. Eda no está, así que ya puedes marcharte. O si quieres, espérala aquí sentado tú mismo. Melo, estoy arriba. Un infarto. Espera. ¿Cómo haces? ¿Has hecho daño? ¿Estás bien? Ay, solo estoy intentando que mi amiga se anime un poco. Venga, cariño, hoy será un gran día. Melo, casi me partes la espalda. Ay. Chicas, no os peleéis. Sois lo mejor que tengo en la vida. Lo sabéis, ¿verdad?
Sí, pues tú también eres la mejor, cariño. Oye, Eda, aunque todo sea una farsa para recuperar a Serkan, hoy es el día de tu boda. Sí, ya ha llegado, es verdad. Hoy es el gran día. Tiene que celebrarse una boda. Cada vez que pienso en ello me pongo mala. Es que no sé en qué momento se te ocurrió esta locura. Ay, Fer, no le des tantas vueltas. Lo hecho, hecho está. Aunque no nos guste, ahora vamos a tener que apechugar. Ay, Geran, si no ayudas nada, tú tampoco. Pensemos en positivo. Tierra llamando a Geran. Vale, ya está. Venga, alegrémonos un poco. Seguro que todo va a salir bien. Serkan Bolat va a recuperar la memoria antes de la boda. No me cabe duda. No sé qué pensar. Ayer no parecía recordarlo. Aún es posible. El bizcocho del amor no funcionó. ¿Qué bizcocho? ¿El bizcocho del amor? Espera, tía, ¿qué nos disteis? Pues eso, un bizcocho. Sí, llevaba algo. Aidan y yo pensamos que podríamos arreglar las cosas a nuestra manera. Y para no estropear el plan, decidimos no contártelo. ¿Qué hicisteis? ¿Qué llevaba el bizcocho? Llevaba jazmín, hinojo, té matcha y alguna otra cosa. Lo hicimos nosotras. Se ve que estas hierbas ayudan a reconstruir relaciones. Hacen que las tensiones se disipen para que la gente sea capaz de hablar las cosas en paz y en armonía. Pensamos que estas hierbas ayudarían al robot Serkan a relajarse y a recuperar la memoria. Te lo juro, Eda, fue así. Nosotras también comimos. Estoy segura de que fue lo único que comiste. Quedamos en que Aidan fingiría que se había vuelto a encerrar para que os encontraseis los dos en casa y llevar a cabo el plan. ¿Fue cosa vuestra? Sí. ¿De quién fue la idea? ¿De Aidan, de Seifi o tuya? Sois peores que la mafia. ¿Qué peligro tenéis? Menudas ideas. Venga ya, tampoco hace falta exagerar. Bueno, bueno, tranquilas, ya está. Por lo menos lo intentasteis. Pero no funcionó. No te mates, Eda. Lo hacen porque te quieren. Relájate. Ya verás cómo todo saldrá bien. Tranquila. ¿Cómo quieres que salga bien? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a solucionar este lío? Ya no sé qué puedo hacer. ¿El plan no funcionó? ¿Cuál es la única opción que queda? ¡Que salga a la calle y me ponga a gritar! ¡Te quiero, Serkan! Pues hazlo, Eda. Sal y grítalo a los cuatro vientos. Seguro que te va bien. ¡Sal y grita! ¡Grita! Eso es, sal y grita. ¿Y por qué yo? ¡Que lo haga él! Ahora le toca a él. Es Serkan quien tendría que hacerlo. Yo llevo meses gritándolo por todas partes. Ya vale, tiene que recuperar la memoria. Pues también tienes razón. ¿Sabes qué? Hoy se dará cuenta y te lo gritará. ¡Choca! Ya lo verás. Sí, sí, seguro que lo hace. Claro que sí, ya lo verás. Serkan. Mamá. Ay. ¿Qué voy a hacer contigo? Pues no lo sé, mamá. Serkan. Eda se va a casar hoy. Tienes que hacer algo. ¿Tú también, mamá? ¿Cómo que tú también? Yo la primera. Es que Eda era el amor de tu vida. A mí me cambió la vida y a ti también. Llegó a nuestras vidas como agua de mayo. No vas a hacer nada. Es que sigues sin darte cuenta. ¿Qué puedo hacer, mamá? Hablar con ella, por lo menos. No, mamá, ya vale, ¿de acuerdo? No quiero hablar más del tema, por favor.